Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, ha llegado a nuestra casa. Buen día, Julián. A este lo conozco. De cabecera, ha llegado a nuestra casa. Buen día, Julián. Buenos días, Martín. Buenos días, amigos, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, acá con... Disfrutando de la Plaza de los Jubilados. Sí, la verdad que estamos con un nivel de baja de consumo. Esto para complementar mis informes de las semanas anteriores, salió el de agosto 17,2%, dice es el peor de la historia. Mirá, ¿no? Y esto que nosotros ya lo advertimos conceptualmente, ¿no? Que lo explicamos por qué la apertura importadora, el parate de la obra pública, la destrucción del poder adquisitivo de los ingresos, los tarifazos, que son producto de haberle quitado impuestos a los ricos, son una serie de factores que nosotros advertimos. Pero esto de el peor de la historia es algo muy fuerte, ¿no? Porque el peor de la historia significa, entonces, también cuánto puede durar antes de un estallido terrible, ¿no? Y estaba escuchando, no lo terminé de escuchar, el discurso de Axel Kicillof. Lo voy a escuchar con cuadernito en mano para anotar, porque realmente hay mucho ahí para analizar, y si me organizo bien también voy a escribir en función de eso, de cómo se transfiere en precios internos lo que serían precios internacionales. Esto nosotros lo hemos conversado también, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros somos países productores de petróleo y de gas. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar precios internacionales? Si nosotros tenemos un costo de 3, ¿por qué tenemos que comprar a 8 como si no tuviésemos? Como si no tuviésemos, como si no fuésemos productores de petróleo y de gas. Obviamente, mucho tiene que ver con la modalidad que se ha puesto de política económica para favorecer al esquema de la bicicleta financiera, que tiene estas tasas de interés que están por encima de la tasa de devaluación, pero por debajo de la tasa de inflación. Es decir, una transferencia terrible de ingresos. Bueno, para abordar algunos temas que me parece que son importantes y que mucho tiene que ver también con lo que expuso Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Antes tengo una frase de Leandro Santoro que me parece muy oportuna y no quiero que se pase de no decirla. Dice textualmente Leandro Santoro: los jubilados no son beneficiarios de planes sociales, sino que son acreedores del Estado, ya que durante toda su vida aportaron parte de su salario. Lo que pasa, acá volvemos a las premisas de contestarle también a lo que se instala a través de la prensa, ¿no? Que es, y bueno, sí, pero la gente que no trabajó, que recibe jubilaciones. En realidad lo que hubo históricamente es una estafa del sector empresarial, ¿sí? De los empleadores que no depositaron los aportes correspondientes, y esto se tradujo en que mucha gente que sí laburó toda su vida no tuvo la cantidad de años suficiente como para poder jubilarse. Y eso, bueno, gracias a la ley de moratorias jubilatorias, permitió la inclusión de gente que trabajó toda la vida y que entonces, claro que sí, claro que se merece recibir la jubilación. En realidad, se merecería todo el mundo recibir una jubilación digna, ¿no? Como era tan solo hace 9 años, por eso lo decimos, no es que toda la vida, ¿no? Porque también nos quieren instalar, y bueno, pero siempre fue así, bueno, pero ya veníamos mal, bueno, pero Argentina es un país decadente, Argentina es un país empobrecido, bueno, no, tan solo hace 9 años teníamos jubilaciones, dentro de todo dignas, que una jubilación mínima
superaba con creces el monto de una canasta básica para un adulto. Lo dijimos la vez pasada, una canasta básica para un adulto era 2.300 pesos y una jubilación mínima era 4.500, era el doble. Entonces, que no nos vengan con ese cuento porque no tiene ningún sentido. Entonces, repetime eso, Julián. En el 2015, la canasta básica total, que incluye absolutamente todo, para un adulto era 2.600 pesos y una jubilación mínima 4.500. Era dos veces una canasta básica total. Hoy, una canasta básica total para un adulto se calcula en 300.000 pesos y la canasta básica no llega ni siquiera, y la jubilación mínima, perdón, no llega ni siquiera a cubrirla, porque están 250.000, bueno, más el bono, no, 250.000 no, porque más el bono de 70.000 la emparda. Sería 234.000, más el bono que está congelado y que ya lo congelan, de 70.000, o sea, hay inflación, pero lo congelan igual al bono de los jubilados los congelan, ¿no? A los jubilados los congelan, lo que no congelan son los subsidios a las grandes empresas. 234.000 más los 70.000 del bono llega a 304.000, y eso es lo que vetó Milei, ¿no? Lo que vetó Milei era una recomposición no comparable con el 2015, pero más o menos como para decir, bueno, la jubilación mínima está un 8% por encima de la canasta básica total, o sea, 293.000 pesos por 1,08, es decir, un 8% arriba de 293 mil pesos, da 317 mil. O sea que, bueno, también como muchos dicen, ¿no? Por 300 mil pesos a los jubilados, mirá el lío que hace, pero ojo, por un lado, no solo que se les ríe en la cara y que se nos ríe en la cara al pueblo, ¿no? Invita a comer a la Quinta de Olivos a los que llama los 87 héroes, que son los diputados que compró, que defendieron la ecuación fiscal, no me acuerdo ni cómo la llama, sino que, bueno, además ha reprimido, ha apaleado, y no solo a los jubilados, sino también a niños, hasta el videíto de la nena de 10 años. Julián, vamos a una tanda y volvemos enseguida. Julián Denaro. Está muteado. Abrí el micrófono. Sí, estaba, estaba recurriendo a algunos números también, ¿no? Y no te olvides, no te olvides que todos los jubilados, por lo menos el 80%, sacaron el préstamo de 500 mil pesos que lo están devolviendo, porque querían arreglar la casita o comprarse algo que necesitaban. Datos de la realidad de hoy dicen que más del 50% de los argentinos está vendiendo ahorros o se está endeudando para poder comer, más pagar expensas, pagar garage, pagar prepaga, pagar colegio, pagar servicios, ¿sí? Es decir, para poder seguir viviendo. Más de la mitad de los argentinos o está vendiendo ahorros o se está endeudando, ¿no? Complementando con lo que decías recién. Ahora, fíjate vos cómo selecciona este gobierno a dónde va la plata, ¿no? Porque hay un informe de que en estos tiempos se vendieron 700 millones de dólares para intervenir en el mercado, de forma de evitar que se produzca un salto del dólar, ¿no? Es decir, porque si aumenta la brecha, obviamente eso generaría una presión que haría saltar la tablita de Martínez de Oz. Ay, perdón, se me confundió el término. Saltar el crawling peg, ¿no? Entonces, eso llevaría, obviamente, a situaciones de explosión, ¿no? De financiera, de inflacionaria, etcétera. Ahora, dijimos 700 millones de dólares para venderle al mercado para evitar
que suba el precio del dólar en los mercados financieros. Ahora, fíjense cómo es que el costo fiscal del presupuesto universitario se calcula en 740 mil millones de pesos, pasándolo a dólares, para hacerla simple, dividiendo por mil y redondeando para abajo, 700 millones de dólares son el costo fiscal universitario, que es lo mismo que le dieron al mercado financiero en un ratito. ¿Qué tal? Y tenía algún otro dato por acá que era 500, bueno, se me traspapeló. Pero los 100 millones de dólares para que quiso poner para la CIDE, ¿no? Para el Servicio de Inteligencia, para vigilar. O sea, fíjense cómo este gobierno decide a dónde dar la plata y a dónde no. Es algo muy diferente a lo que decía, bueno, pero hay libertad, hay que dejar todo en libertad, que nosotros somos libertarios, que tenemos que suprimir el Estado que dirige todo, que nos dirige la vida. Bueno, no solo que está haciendo esto, y aparte tenemos el costo fiscal del presupuesto universitario, es la misma guita que para todo un año que le dio en apenas un mes o menos de un mes al mercado financiero, sino que además tenemos al mismo tiempo un presupuesto que tampoco era era mucho menor incluso para los aumentos de los jubilados, que tampoco se los da. Bueno, fíjense cómo discrecionalmente este gobierno está decidiendo a quiénes darle la plata y a quiénes no. De hecho, el ejemplo más público de estos tiempos fue los 150 millones de dólares de subsidio a Galperín, que es uno de los tipos más ricos del mundo. Y al mismo tiempo, para destacar lo que expuso Cristina el otro día, fíjense cómo de los cuatro precios, así lo dice Cristina, de los cuatro precios fundamentales de la economía, fíjense cómo interviene en todos, porque el que no interviene también es decidir no intervenir, ¿no? ¿En cuáles interviene? Bueno, interviene en el precio del dólar, ¿no? Con esta tablita cambiaria, que ya dijimos a quién favorece al sector financiero y obviamente genera una probable desaceleración inflacionaria, pero en realidad para favorecer al sector financiero y para que no se espiralice la inflación, contradiciendo las propias premisas del gobierno, que dice que la inflación es monetarista, la causa principal de la inflación es monetarista. Bueno, ahora se dieron cuenta que es cambiaria y que incluso si salen del cepo subiría el precio del dólar y eso se desataría en una espiral inflacionaria. Ah, mira vos, no era que la causa era monetarista. Bueno, una es esa, la otra es el precio de las tasas de interés, eso lo hemos dicho también, el precio de las tasas de interés, el precio del dinero, que es la tasa de interés, justamente la ponen quietita entre la devaluación del 2% y la inflación del 4 y pico%. ¿Para qué? Para empobrecer al que tiene su poquito dinero conservado en un plazo fijo, pero para garantizarle la ganancia a los capitales financieros que tienen sus dólares puestos en pesos. Eso es para que cuando vuelvan a comprar dólares vuelvan a ganar, ¿no es cierto? O sea, ponen los dólares en pesos con tasas de interés que están por encima de la tablita del 2%, entonces si el precio del dólar sube 2% y sus colocaciones suben un 2,6-3%, están subiendo por encima de lo que sube el precio del dólar. Entonces, cuando vuelven a recomprar los dólares, se enriquecieron. También, otro precio que tienen controlado es el de las jubilaciones y los sueldos, que impiden que suba, ni siquiera acercándose, no que no suba por encima de la inflación, que ni siquiera se acerque a la inflación, generando un empobrecimiento creciente. Y sí están permitiendo liberar los precios de los sectores intermediarios, de las corporaciones económicas, que están generando que Argentina sea el país más caro del mundo, con un nivel de crecimiento de pobreza que es, como dijimos hace un rato, el récord, que tiene este número de 17,2% de caída de consumo medida en agosto,
que es el peor de toda la historia. Esto, la verdad que no sé cómo puede haber gente que todavía pueda seguir defendiendo esto, porque como dijimos muchas veces, nunca jamás en la historia del planeta Tierra pasó que para tener un fuerte crecimiento, primero hay que destruir lo que hay. Destruyendo, nunca en la historia de la humanidad se creó nada. Las cosas se crean creándose, no destruyéndolas. Julián, y esto es algo... con el 4,2% de inflación, ¿a qué inflación se estima que vamos a llegar al año de este gobierno, más o menos? Bueno, desde que comenzó el gobierno de Milei ya estamos en un 150% acumulado. La verdad es que habría que hacer... Mira, si 4%, lo que pasa es que nosotros tenemos el acumulado de lo que viene antes, ¿no? Pero ponele 1,04 elevado a la 12 menos 1 por 100 me da 60%, o sea, 60% sería el 4% mensual, 4% mensual todos los meses del año, ¿no? O sea que estamos ahora lejos de abatir la inflación a un año de... Y calculando que esto ocurre a fin de año, estaremos a un año con una inflación muy alta, ¿no? Y con un déficit supuestamente cero. Sí, en realidad volvemos a lo mismo, ¿no? Suponete que vos me das dos escenarios, con lo mismo que con los impuestos hemos dicho muchas veces, pero vamos a contestar primero la inflación. Suponete que vos me das dos escenarios, ¿no? Es decir, ¿qué preferís? ¿Que no haya inflación y que haya destrucción de actividad económica? ¿O que haya inflación y que haya crecimiento? Y bueno, la pregunta no necesita ni siquiera escarbar mucho, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando dicen que si se sale del cepo, entonces van a venir las inversiones. Si se sale del cepo, lo que va a pasar es que los capitales financieros van a poder retirar la guita como quieren. Y eso va a propiciar una espiralización inflacionaria. Pero además, eso lo que favorece es al sistema financiero. Pero además, los datos de la realidad muestran que el mayor nivel de inversión extranjera directa que hubo en la Argentina en los últimos 40 años fue con el gobierno de Cristina, que había administración del mercado cambiario, que había cepo. Vamos de vuelta a la pregunta, ¿no? Nosotros somos el directorio de una empresa. Tenemos dos países para invertir. En un país A no hay cepo y hay caída de actividad económica, es decir, nadie nos va a comprar, ¿sí? Uh-huh. En un país B hay cepo, pero hay un crecimiento de actividad económica con pleno empleo, con plena ocupación. ¿Dónde vamos a invertir? Demanda. Vamos a invertir en el país B porque vamos a llenarnos de plata. En el país A vamos a perder, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo mismo pasa con los impuestos, ¿no? Porque los impuestos retraen la inversión, ahuyentan las inversiones. Vamos de vuelta. Somos el directorio de una empresa transnacional, entonces tenemos dos países para invertir. En el país A casi no pagamos impuestos, pero hay un desempleo creciente y una actividad que está disminuyendo a la velocidad de la luz. De hecho, Argentina es el único país de la región Latinoamérica que va a disminuir su actividad. Y los dos que más van a crecer son Brasil y Venezuela. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, sí. Entonces tenemos dos países para invertir. En el país A casi no hay impuestos, pero hay disminución de actividad económica. En el país B tenemos una presión fiscal importante, pero tenemos actividad, tenemos un consumo pujante que nos asegura vender mucho todos los meses. ¿Dónde vamos a invertir? ¿Dónde vamos a ganar plata? Por más que paguemos impuestos. Entonces, fíjense todas las mentiras que se instalan. O como el déficit cero de Macri, ¿no? Que terminó en un desastre igual. Exacto. Exactamente igual. Y lo mismo, para complementar lo que vos decís, si fuese verdad de que los países con déficit fiscal es la principal causa de la inflación porque eso genera la emisión monetaria, bla, bla, bla. ¿Cuál sería el país con mayor inflación del mundo? Estados Unidos de Norteamérica. Es el que tiene el mayor déficit fiscal del planeta Tierra. Entonces,
fíjense cómo se instala y se instala y se instala. Bueno, nosotros tenemos la el lugar, la posición de poder informar, de poder formar, de poder advertir, de poder convocar a la reflexión, y bueno, hagámoslo cuanto más mejor para que muchos engañados y muchos desorientados puedan tomar conciencia de esto y cambiar esto de una buena vez. Muchas gracias, Julián. Abrazo grandote para todos. Fuerte abrazo.